diversión. Todos disfrutando con de su sosto. Uno se ríe, otros botan caca. Pero al ver su mirada solo dice: ¡qué caja! Que lo entendió, lo entendió. No te importas que se ríe, este programa se lo sé. El de su sosto. Con su sol fácil. Bienvenidos a de su sosto. Buenas noches. Esta es la hora más divertida y llena de humor con las ocurrencias de Suso el Paspi. Ay, 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 ay. Canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Hace que vos no. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Eso me alegra. Ustedes siquiera, porque yo estoy trabajando. Vamos ahora a saludar a toda la gente, nuestros seguidores, Facesbu, la gente que nos sigue en Twitter también, arroba Suso el Paspi o arroba de Suso Show, a la gente que nos ve por internet, por internacionalmente, Francia, París, China. Los que nos ven en China no entienden ni jota de lo que estoy diciendo, pero nos ven. Y también a la gente que quiere escribir, si quiere escribir sugerencias positivas, es arroba Suso, positivas es Suso, arroba telemedellin.tv. Si es sugerencias, cosas malas, críticas, escriben a truchas, arroba telemedellin.tv. Yo no me voy a calentar ni vos que yo fuera, pues. Entonces, ya saben, imaginaos. ¿Qué? Apretadito. Imagínense, pues, que esta semana, imagínense, pues, llegué a la casa y abrí la puerta. Mija, esto le falta aceite, pero bueno. Y entré y dije: amor, ya llegué. Ya que no saben qué encontré. No, no sabemos. Eso. A Jessy llorando, mi novia, moco tendido. Y yo le dije: Jessy, what happened to you? Que estamos estudiando inglés, ¿cierto? Y ella me dijo: I am from Mississippi. No, entonces yo le dije: ¿por qué cry? ¿Por qué lloras, Jessy? ¿Le pasó algo al niño? Ojalá fuera eso. ¿Estás enferma? Ojalá fuera eso. No, más grave todavía. ¿Cómo así? ¿Quién se murió? Ay, no, nadie. Se murió. ¿Se murió quién? Tu mamá, qué felicidad. No, bobo, se murió. Yo, pero ¿quién se murió? Por amor a Cristo, decime la verdad que me va a dar un infarto. Se murió Jack. ¿Jack? ¿Cuál Jack? El de Titanic. Es que estaba viendo Titanic y se murió Jack. Qué triste, tú saltas, yo salto. Era un amor tan puro. ¿Puro? Pura caspa, si esa boba no lo dejó subir a la tabla. Ahí cabían los dos. Además, él no murió. Yo después lo vi en otra película. Esa noche, Jessica, no paro de llorar. Jessica llora por cualquier bobada. Que se murió Jack, llora. Que se murió el papá, llora. Que le estipaba una pucheca con la puerta del carro, llora. Por eso hoy voy a hablar de Titanic. ¡Qué mentira! Voy a hablar de ese acto maravilloso y sobrevalorado de llorar. ¿Qué es llorar? La Real Academia Española de la Lengua dice: del latín plorare, derramar lágrimas, sentir vivamente algo. A mí me encantan esas definiciones de la RAE, ¿no? Gana uno más confundido que un marrano dotado por gallinas. Usted busca el diccionario, confundido. Acción y efecto de confundirse. Queda uno confundido. Lo primero que nosotros hacemos en la vista es llorar. Desde que usted nace está berriando. Culturízate con sus. Berria. Acto lacrimógeno y escruendoso que supone una evacuación de líquido por los ojos de manera exorbitante. Sí, claro, porque llorar tiene niveles. Hay un nivel elemental que es un amago de llanto, que es muchas veces que usted quiere llorar y no sale nada. La gente lo reconoce como la expresión: se le chocolatearon los ojos.
Entonces él tenía el ojo aguado. ¿Y cuándo es eso? Cuando la lagrimita está aquí, que no alcanza a salir, que se asome. Y es la lagrimita pensando, mundo cruel, yo no quiero salir. Es esa lágrima que está ahí, que da tanta vuelta en lo que lo pone rojito, ¿no han visto? Usted con esa lágrima corre dos riesgos, que de hacer fuerza para que salga la lágrima, no salga ella sino el ombligo. O que crean que estuvo fumando cilantro salvaje. Pues te imaginas el pelado en la casa. Mamá, yo no tengo los ojos así rojitos, por lo que usted está thinking. Es que estoy tristecito, mamá, porque hay mucho problema en el mundo, mamá. Jefferson, ni ese humero en la pieza suya. Ese humo es de quemar las penas, escucha. El primer nivel después es llorar. Llorar, que es el nivel elemental de la llorada. Cuando usted está ahí parado, quieto, y de un momento a otro, la lágrima, papá. Y aparece la nueva. Amor, ¿por qué estás llorando? No, hermosa, bostecé y se me salió una lágrima. Y como ellas son tan comprensivas, sí. O sea, como yo soy boba, pues. O sea, ¿quién sabe usted que lo pone triste? O sea, si es que está muy aburrido conmigo, dígame de una vez. Para no seguir gastando tiempo con usted, vaya a llorar por esa loba a otro lado. ¿Y ahí qué hace, hermano? Se ríe. Porque como dice el dicho, me río por no llorar. Claro que eso no pasa en Colombia. ¡Ah, no! El segundo nivel de llorar se llama chillar. Ese nivel agrupa el líquido, el sonido, la cara, el inmenso dolor y encima elementos desconcertantes. La persona que está chillando no causa ternura ni provoca consolarla. Más bien produce miedo, porque tiene espasmos involuntarios. ¿Han visto que la gente cuando llora parece poseída? Si usted ve a una mujer llorando, usted se acerca y le dice, perdona, ¿te pasa algo? ¿Te puedo ayudar? Pero si usted la ve chillando, chapaleando y botando babasa por la boca, usted se le arrima, es... Por el poder de Jesucristo, revélate. Revélate, Satanás. De esta la señora en la casa. Así llora usted, Juliana. Mamá, yo no estoy llorando. Ah, venga, me acordé de un chiste. Lo cuento, pero si me ruegan. Tiene que decirme, ¿qué lo cuento? No. No quiero. No. Ya, ya, sí, ya me convencieron. Soy una grilla. Que una vez llamaron a una iglesia, ¿cierto? Y le dijeron al padre, padre, le necesitamos de urgencia para un exorcismo. Y cuando el padre llegó a la casa, dijo, soy el exorcista. Gracias, padre, por venir. Lo que pasa es que mi mamá está poseída por el ritmo ragatanga. Y la baila, y la goza, y la canta. Es muy grave, padre. No le entendieron en la cereja. Se no entiende nada. El ritmo racatanga. Ya dije mi primera estupidez del día. Bueno, no tiene derecho a tres estupideces en el día. Entonces, démosle tiempo a la señora, démosle tiempo. Se secó, señora, hágale, mija. Destape, señora, la está viendo todo Colombia. O está llorando, maldita sea. Se esposa iba por el ritmo racatanga. Y la baila. Y la cosa, Carrión, entonces el nivel emotivo va en ascenso. Y llegamos a berrear, que es llorar, pero con sonido gutural, capaz de desconcentrar a un monje chabolín. O sea, el berrido es tan agudo que al principio da risa. Porque uno dice, oye, ese niño como llora de gracioso. Deberían calmarlo dándole leche de tarro. Pero a la media hora de escuchar ese... ya estoy pensando, qué culicagado para llorar, ¿no? Deberían calmarlo dándole con el tarro.
¿Pero usted qué dice? Qué lindo el niño, ¿no? Siempre es que está como alteradito. Y por dentro pensando, callen ese anticristo, maldita sea. Jeje, berrear. Verá como, ah, berrear, berrear. Como ver a un reggaetón de despecho. Berrea, mami, berrea. Bota lágrimas, sacude mocos. Berrea, mami, berrea. Berrea, mami, berrea. Lo que pasa es que llorar es un acto involuntario. Aunque algunos lloran para conseguir las cosas. ¿Quién ha llorado aquí para conseguir cosas? Son los más inmaduros intelectualmente. Los niños, ¿ustedes han visto que los niños los chantajean a uno y lloran para conseguir un juguete o un permiso? Y otros niños lloran, pero más grandes, lloran para ganar algún reality. El que lo entendió, lo entendió. El caso es que ustedes están en el supermercado, están, haceme efecto de supermercado, eso. Listo, usted está en África con un supermercado allá. Está ahí con su carita. ¿Vos te imaginas la fila del carrito en África? Bueno, sí. A mí sí me ocurren pendejadas, man. Usted está en el supermercado y está el niño ahí y le dice, papi, llevemos esta caja de cereales de Lazy Town. ¿Tú usted qué le dice? No, niño, no hay plata. ¿Qué le dijo al niño? Prepárese para la prueba. Ese es el momento donde el niño le mide el aceite a usted. Se le encuentra entre David y Goliat, Héctor y Aquiles, Uribe y Santos. El niño comienza a patear con el pie en señal de recriminación. La gente mira. Son el supermercado, usted y el niño. Si usted cede en ese momento, el niño se la va a montar toda la vista. Y ahí, ojo, atención. Empieza el niño a arrugar la cara y ahora somos de llanto. Y arranca. ¡Ah! ¡Yo quiero cereal! ¡Yo quiero! Y la gente los mira. Y la gente murmuraba. Y decían pasitico. Esta gente son de un pueblo. Y la mamá se va llenando de vergüenza. La mamá, ¿qué hace? Y sonríe buscando complicidad de la gente. Es que los niños... Y por dentro pensando, culicogo. Y el niño llorando, quiero cereal de Lazy Town. La mamá tiene dos opciones, o le compra el cereal o le dice, llore tranquilo, hasta que se le sequen los ojos porque no hay plata. Pero hay una tercera solución para las pataletas de los niños en los supermercados. ¿Sale cuál es la solución? Se llama preservativo. El que le entendió. Esa más de una vez, yo pensé que me iba a decir algo en serio. Esas lágrimas sirven para manipular a las almas de corazón blando como el mío. Las utilizan las mujeres. Papi, pero es que yo te amo. Perdóneme en serio, pero yo sí sabía que él era su mejor amigo, pero... O sea, yo me acosté con él pensando en nosotros, pensando en nuestro amor. Aunque los hombres también la utilizan. Tú también sabes que yo te quiero, Jorge. Te perdóname. Esas lágrimas falsas son llamadas lágrimas de cocodrilo. Que entre otras cosas, yo no sé por qué les dirán así. Yo no he visto llorando un cocodrilo, pues. Va, un cocodrilo ahí. ¡Ay, qué feo soy! Tan verde y tan dientón, maldita sea. Pero les voy a dar un dato científico. Yo lo vi una vez en Discovery. Si usted lo ve en Discovery, no pueden decir que es mentira, porque eso es veridisco. Las lágrimas reales son más saladas que las falsas. Eso es para que prueben. Porque las reales vienen del plasma de la sangre y las otras se producen de afán. Eso es para que lo sepan. No, no, pero es en serio, es para que lo sepan. Saladas... Más a las que la otra. ¿Vos te imaginas un man empeliculado que vea a la novia? Apenas la vea, yo la vengo a ver. Es que es la bobada.
Jesús, la mira. Ah, ahí sí está diciendo mentira, ¿no? Ella toda triste y el man ahí la viendo como una paleta, ¿eh? Diciendo, no están saladas. Hinche Marlene, me están mintiendo. Es un mexicano más bien desconfiado. Me están mintiendo, escuincla. Y hay una forma de llorar que es el Lamborghini de las lloradas. O sea, es el mejor, es llorar a moco tendido. Eso ya es una cosa, ya es lo máximo. Porque cuando uno llora, nuestras áreas nasales se aflojan. O sea, yo me imagino allá en Mundo Moco ahí adentro, el director de los mocos. Bueno, muchachos, vamos a organizarnos para la salida de hoy. Y un moquito chiquito, yo quiero salir. No, usted está muy verde, mijo, usted está muy verde todavía. Y suenan las alarmas. A ver, esta mujer comenzó a llorar. Mocos de llorada, go, 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 go. Y el man, yo soy un moco de gripa, no importa, vamos, vamos, vamos. Y es en ese momento que la que llora hace... Y ahí está llorando a moco tendido. Eso pasa porque llorar no es algo que se aprende, eso es algo espontáneo. Por eso hay varias formas de llorar. Está la loca endemoniada, cierto, que no es la de la chillada de ahora, sino es una que se revuelca el pelo a ti, tan grita, para parar alguna pelea. O sea, es la hermana de algún peleador. Es tanto el show que los que están peleando paran a ver la revolcacia de ella. Pues te imaginas, los manes, tan. ¡Ey, mira, mira, mira! Y la pelada en el piso. ¡Ay, no peleen! Ya cálmese, Claudia, cálmese. ¡No peleen! Y todo el mundo haciéndole corrillo pensando que ella estaba bailando breakdance. Están también los que lloran sin oxígeno, que son los que se quedan sin aire. Que uno los ve llorar y dice, este le va a tocar darle respiración boca a boca. Con esa angustia, esa incertidumbre, eso se ahogó, maldita sea. Donde así llore Natalia París, yo le quito el ahogo antes de que se desmaye. ¿Vos te imaginas? Natalia ahí toda atacadita. Y yo, Jesús, eso. Nati, Nati, era para prevenir que te falte el aire, porque conmigo no te va a faltar nada. Y está el llorón lírico. Es el que llora como si cantara el gallito. Hay gente que llora como una bomba cuando uno la infla despacito. Lo contratan en las iglesias para cantar el Ave María. ¿Vos te imaginas? Man, todo serio. Buenas tardes. El padre, ¡cante, cante! Y man, ¡Ave María! Yo tengo una ambivalencia. Debe estar la pelada en la casa. Papi, ¿qué es ambivalencia? Delantero del Cúcuta del 78. Ambivalencia Martínez. No, mentiras. Una ambivalencia es que no sé si me gusta o no. Y es los que lloran por partes. Eso me desespera. Porque lloran y cortan la palabra al hablar y es con una nea introducida ahí que interrumpe el proceso comunicativo. Oh, yo no quería ir por allá. Eso es como ver un partido por internet y tener bajita la señal de Wi-Fi, que es uno. Ah, ah. Y aparece el primo montañero. ¡Berrionda! Esa berriadera le voleo su riego. Que me tiene como la paz en Colombia, confundido. Y la gente llora. Porque nadie llora bonito. Yo no sé por qué se constriñen la cara, porque los músculos también lloran. Porque los músculos se resisten a la tristeza. Y la mandó a ver que hay gente que le tiemblas tú aquí. Yo no soy capaz de hacerlo, es una cosa natural. Y los músculos resistan, muchachos. Y el corazón, estoy tristecito. Y las lágrimas, déjenos salir. Y ahí colapsa todo. Y arranca usted a llorar. Y todo el mundo es mirándolo a usted. Míralo, velo. Parece Pirri chupando vinagre. Por eso el decreto de hoy es... Lloremos.
sea, yo brinco y usted se ríe, pues, señor. Ay, yo, qué gracia tienes. Lloremos para las penas olvidar. Lloremos de verdad. Pero si quiere llorar, pero de emoción, quédese viendo este programa. No sea tan... quédese viendo este programa. Que hoy tendremos, ojo, a la reina Isabel. Ah, yo veré qué digo. Mi programa. Ya regresamos, que tenemos unos invitados espectaculares, poderosos, aquí en Desusos. ¡Ay! Porque estoy muy...